Hola amigos de Periódico Central, nos encontramos con don Julián González Báez. Él es uno de los sobrevivientes de uno de los hechos más trágicos que ha ocurrido en el estado de Puebla. Hace 50 años ocurrió la masacre en Canoa. Un grupo de habitantes de esta comunidad pues golpearon y masacraron a 5 trabajadores de la UAP. Y pues hoy se cumplen precisamente 5 décadas de estos hechos. Y pues no sé si nos pudiera relatar un poco de esta historia. Digo, usted la ha venido contando a lo largo de los años, pero pues para usted es un hecho que todavía sigue vigente. Sí. Sí, el 14 de septiembre de 1968, como tú lo decías, joven, fuimos 5 empleados a tratar de escalar la montaña, la Malinche, el 14 de septiembre, que cayó en sábado, y aprovechando que iba a haber el domingo y lunes de descanso, la idea de los 5 era quedarse a acampar en la montaña, el domingo ascender y regresar el mismo domingo. Lo que ocurre es que hicimos todos los preparativos, cité a mis compañeros en prefectura del edificio Carolino a las 3 de la tarde y les pedí que fueran puntuales, porque en septiembre es un mes que llueve mucho. Y a las 4 de la tarde únicamente estábamos los 5 y nos dirigimos caminando a la 22 Poniente y 3 Norte, donde estaba la terminal de los camiones que van de Puebla a Canoa. En el trayecto compramos, algunos de mis compañeros y también yo, algunas tortas y otras cosas que nos hacían falta. Llegamos a la terminal y abordamos y llegamos a Canoa como 6:30, y mero cuando bajamos el agua empezó a caer y fuerte. Nos fuimos a una tienda que está en la parte norte de lo que es la entrada y plaza, por decirlo así, de Canoa. Está, creo, de este lado, Presidencia, Iglesia, y nosotros hay una tienda. Ahí fuimos, compramos unas cosas, y como el agua continuaba, le pedí posado a la persona que nos atendió. De momento, como que iba a acceder a la petición, pero después dijo que no. Entonces recurrimos a la tienda norte, la tienda sur, que está a la entrada del pueblo. Fuimos también al curato, y en el curato había unas gentes que les dijimos que si podíamos hablar con el sacerdote. Ellos dijeron que no se podía. Les dijimos cuál era la intención de estar en el pueblo y que por el agua queríamos que alguien nos diera posada. Dijeron que no. Entonces, en la tienda sur, también hicimos la petición, compramos otras cosas. Y después de que pedimos, también nos dijeron que no se podía. Cuando estábamos en ese lugar, llegaron 2 jovencitas, como de 14 o 15, un joven que después me enteré que tenía 17 años, y otro joven como de 23. Me dirigí con el de 23, aproximadamente su edad, y le comenté que si no habría la posibilidad de que nos dieran la posada,
le expliqué lo de la montaña y él dijo, sí, claro que sí, dicen, en la casa de mi hermano, él les va a dar la posada. Se lo comenté a mis cuatro compañeros. Quiero comentar que Ramón y Jesús ya estaban desanimando, querían que desistiéramos de la excursión. Y Roberto, Miguel y yo queríamos que se continuara, aún con las circunstancias que se estaban viendo, para que quedáramos conformes luchamos en un volado y les ganamos a ellos dos. Entonces nos fuimos con los jóvenes a la casa de esta persona y esta persona nos abrió de una manera muy hospitalaria. Estuvimos dentro de su casa como unos 40 minutos. En ese trayecto platicamos con él de las cosas de la montaña, nos compartió que él era, pues se dedicaba a lo del campo. En esa plática también nos dijo que había algunas diferencias con el sacerdote porque le pedía a él algunas cosas que le tenía que dar. O sea, eran como cosas en especie y él no estaba de acuerdo y no había una buena afinidad con el sacerdote. En ese transcurso de 40 minutos repicaron las campanas y luego habló una persona, una mujer en náhuatl. No le entendimos, pero le preguntamos al dueño qué pasaba. Él dijo que todo estaba bien, que no nos preocupáramos, que descansáramos. Y bueno, así lo hicimos. Luego habló otra mujer en español y ella sí dijo que había intrusos en el pueblo y que se les invitaba que fueran ahí a donde estaba pues la iglesia y el área del centro del pueblo. Y le preguntamos de vuelta al señor y otra vez nos dijo, no pasa nada, no se preocupen, descansen. Después de esto, sí, en escasos minutos se oyó detonaciones de arma y la pregunta siempre con el dueño y él indicándonos que todo estaba bien, que como era víspera del 15 de septiembre y era sábado, algunos ya la estaban festejando. Pues con todo esto que nos decía el dueño, le creímos. En escasos minutos se oyó una muchedumbre muy grande y ya sí decían su nombre de él y decían que nos entregara. Y a nosotros decían groserías y palabras, expresiones de amenaza. Entonces el dueño preguntó a nosotros que qué habíamos hecho. Y le dijimos que todo lo que le habíamos dicho, eso era verdad. Cuando la gente destruye la puerta, él de alguna manera les hace frente en el sentido de dialogar, convencer y decir que estaban equivocados. Como insistió, uno lo agredió, él trató de defenderse, y otro le dio un machetazo en el cuello y en el piso le dispararon. De ahí se fueron contra nosotros a golpearnos y a interrogarnos, pero todo con violencia, nada tranquilo. Y quiero mencionar que cuando el señor Lucas, que ese es su nombre,
lo agreden y lo matan, estaba presente la esposa y sus hijos, todos pequeñitos. Estaban presentes sus dos sobrinas y el hermano de él, y nosotros. Entonces, dentro de la casa se llenó y se hizo pues ya un pánico de que creíamos que ahí también nos iban a terminar. Mis dos compañeros, Ramón y Jesús, los sacan primero y no supimos de ellos, los sacaron. Y a nosotros tres nos interrogaron ahí, nos golpearon y alguien dijo que nos amarraran. A Roberto y a mí nos amarraron a esta altura, él de su derecho y yo del izquierdo. Y Miguel, con las manos atrás, lo amarraron también. Entonces nos sacan de la casa y en el quicio de la puerta, en lo personal, yo sentí el primer golpe en la cabeza porque me perdí. Y cuando recobré el conocimiento, como unos 10 metros después de la casa, ya me volví a dar cuenta de la situación. Mis dos compañeros que habían salido o que los habían sacado primero ya estaban tendidos en el piso, ya no se movían y seguramente estaban muertos. Y casi pasamos pisándolos y la gente venía atrás y a los lados. De ahí nos van llevando de la casa del señor Lucas hacia donde nos llevaron. Yo calculo que fueron como 3 calles, sino 4, pero más o menos calculo que esa distancia. En el trayecto nos caímos. No sé si fue por golpe de Roberto que le dieron, como estábamos amarrados, caímos los dos, o por golpe que me hayan dado a mí. Y estando en el piso, en esa caída, nos dispararon con unas escopetas de esas antiguas que suenan muy fuerte y sacan humo. Pero no nos pegaron a ninguno de los dos. Nos levantamos de inmediato. Teníamos fuerzas todavía. De ahí nos llevan hasta donde es la plaza del pueblo. Ahí quedamos tirados, ahí sí ya no pudimos levantarnos, ya estábamos muy golpeados. Él tenía todo su rostro totalmente con sangre. Y es la única vez que lo vi. Y ya posteriormente yo me enteré que la gente quería que cayera Miguel para que ya nos quemaran a los tres. Y Miguel, no sé si por escuchar esto, pues tuvo la fortaleza de no caer. Quiero comentar que Miguel, Miguelito le decíamos, físicamente era el más de mejor condición física. Conocía yo a los otros compañeros y Miguel era el que estaba mejor físicamente. Entonces, ahí que cuando quedamos tirados, recuerdo un diálogo de los campesinos. Uno de ellos es que hablaban de su trabajo, de sus animales, pero como si lo que estuvieran presenciando fuera algo común. Y también escuché una voz que no vi la persona, nada más escuché la voz que dijo: háganse un lado, de una vez lo rematamos porque todavía están moviendo. Y en lo personal, cuando dijo esa persona eso, en lo personal yo pensé: aquí se acaba ya todo. Pero otra voz que no lo vi, nada más lo escuché, les dijo: ya es suficiente.
y le hicieron caso. Entonces, en ese lugar, no tengo bien con precisión la hora, pero me parece que como entre 10:20 y 10:30 llegó la ambulancia. La primera ambulancia no se le permite pasar porque pusieron piedras. Cuando dijeron, alguien dijo, ya vino la ambulancia, en lo personal, que es lo que yo sentí, pues ya nos salvamos. Pero luego dijeron, ya se fue la ambulancia. Y entonces, más adelantito, vuelve a llegar la ambulancia, pero con los granaderos. Y entonces, el que iba al frente de ellos, era una persona que se portó muy enérgico, y porque ellos aún llegando no querían que nos dieran el servicio ni que nos desataran, pero él se puso enérgico y dijo, el que se oponga, corten cartucho, y les disparan. Entonces la gente permitió que nos subieran a la ambulancia, y dentro de la ambulancia nos desataron. De ahí nos trasladan a Puebla, y yo recuerdo que primero pasamos a la Cruz Roja, así lo capté, porque todavía estaba consciente. Y luego de ahí nos mandaron al civil, que hoy es Hospital Universitario, y ahí nos atendieron y nos salvaron. Para mí, ahí nos salvaron. Los dos médicos que nos atendieron concluyeron toda su atención que nos dieron hasta por las 5 de la mañana, desde la 1 para las 5. Y yo, cuando ya estaba yo ahí en ese lugar, para curarte, o le llaman suturar las heridas, te rapan o te cortan el pelo y te echan alcohol. Y ahí es cuando yo me perdí, cuando me echaron alcohol por el dolor. Y ya cuando recobré el conocimiento, estaban en el sanatorio Guadalupe. Entonces, para mí, los factores que originan la agresión es, por una parte, la ignorancia, la manipulación del sacerdote, los medios que hicieron su papel dando una información no correcta. Y luego, el sábado que vamos, mucha gente estaba tomando. Entonces, todo esto propicia que se nos considere realmente como gente no buena para estar ahí en ese lugar con ellos. Nos comenta que después de esto la universidad les proporcionó esta terapia psicológica. ¿Fue suficiente? ¿Cómo se vive después con todo esto? Digo, porque no solo son las secuelas mentales que le puede dejar, sino las físicas, que esas son las que se quedaron. Pues fíjate que siento que superamos. Claro, en tu mente nunca se te va a olvidar los hechos, nunca se olvidan, pero ya con toda la explicación que nos dio el psiquiatra, la verdad sí, yo me sentía culpable. ¿Usted guarda algún tipo de sentimiento por Canoa, por todas estas personas, ya sea positivo o negativo, si usted ya los perdonó, digamos, en lo personal? Sí, yo desde que pasó esto, estoy hablando desde el primer año, nunca estuve con un sentimiento de decir, voy a tomar venganza, o que en mi mente o en mi corazón estuviera diciendo, deseo que se mueran o que les pase esto. Jamás.
más bien, yo, ¿cómo te podría decir? Para mí todos los perdón, en serio. Entonces yo en lo personal los perdón. Lamento muchísimo la muerte de mis compañeros. Pero yo en lo personal los perdón. Ya no está Miguelito ni Roberto. Su opinión la respeto, la que dijeran. Pero yo en lo personal, ni odios, ni rencores, ni nada. Me siento tranquilo. Es decir, no cargo con ningún sentimiento de matar o de vengarme. Yo, al contrario, mi expresión es que Dios los bendiga y cada quien que siga adelante. Pues don Julián, gracias por abrirnos la puerta de su casa, para contarnos esta historia que pues es desgarradora, que marcó a una comunidad, que lo marcó a usted, y la verdad es que pues es un tema que han pasado tantos años y sigue ahí, ¿no? Le agradecemos la entrevista que nos ha platicado. Y Amigo Central, la información la pueden consultar en periódicocentral.mx, y pues, le agradecemos a don Julián esta entrevista.